Es la primera vez que nos vemos en 2013, así que desear que que todos pasemos un buen año algo mejor que lo que fue el 12 que ha sido bastante tremendo. Eh, Agerraldi honetara deitu zaituztet, Alderdi Socialista urte honetan dituen helburu estrategikoak azaltzeko erronka handiak ditugu aurrean, baina premia guztietatik premiazkoena krisiari aurre egitea eta enplegua sortzea da. Eta horretarako behar beharrezkoa da enplegua eta askunde ekonomikoaren aldeko akordio zabal bat lortzea. Gobernu alderdi eta eragile sozial eta ekonomikoak batzen dituen akordioa. Soziali, sozialistak ideiak eta proiektu argia dauzkagu. Bide honetan doazen ekimenak aurketzen hasi baina Eusko Alderdi jeltxalea gobernatzen hasi behar da. Ila bete bat pasada gobernu osatu zenetik eta oraindik ez dakigu zeintzuk diren urku jaunaren lehentasunak. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Eta horregatik urkulluri juri lehen bailen martxan jar dadin eskatzen diogu. Bueno, esta, en esta comparecencia de hoy pretendo hacer la valoración de los... socialistas vascos sobre la situación actual, empezando, como no podía ser de otra manera, por constatar la delicada situación económica en la que nos movemos en todos los ámbitos, desde el internacional al local, y que es lo que más está afectando a la ciudadanía vasca y que constituye, sin duda, su principal motivo de preocupación, porque de esta situación económica se está derivando un considerable aumento del desempleo y de la mano de la derecha una política de recortes de derechos y de prestaciones sin parangón en nuestra historia reciente. Y es que las estrictas políticas de austeridad predominantes en toda Europa, impuestas por un neoliberalismo desatado, están teniendo unas consecuencias tremendamente negativas en nuestra economía y en nuestro modelo social. Y hoy vemos como esta realidad que algunos veníamos... Advirtiendo, denunciando y combatiendo desde hace años, ustedes han podido constatar cómo los socialistas vascos hemos sido siempre contrarios a estas políticas y hemos intentado hacerlas frente desde nuestra acción de gobierno. Bueno, pues están siendo denunciadas ya incluso por los más ardorosos defensores del austericidio. El economista jefe del FMI la semana pasada, o el Instituto de Macroeconomía y Estudios Coyunturales, Alemán, este mismo lunes, han salido a la palestra para advertir del impacto depresivo que están teniendo las políticas de recortes. Por lo tanto, insisto, una vez más, Europa tiene que cambiar y tiene que dar un giro radical en sus políticas. Y lo deben hacer los países miembros de la Unión, pero también las propias instituciones comunitarias, dotándose de estructuras democráticas más sólidas y avanzando en políticas más sociales e igualitarias. No podemos permitir. Que Europa siga siendo un simple bazar de comerciantes, un espacio abierto a la especulación y el campo de juego de una economía sin alma que abandona a los ciudadanos y ciudadanas a la marginación. Debemos establecer estructuras y mecanismos que permitan consolidar una gobernanza común para que Europa busque el crecimiento económico, la generación de empleo y la consolidación de un espacio de, eh, de cohesión social. Giro en Europa y también giro en España, porque el gobierno de Mariano Rajoy no puede ser ajeno al fracaso de las políticas neoliberales que todo el mundo constata ya. Después de más de cinco años no podemos seguir hablando de crisis. Estamos ante una gran recesión cuyos efectos últimos están todavía por conocerse y la salida no va a depender de una única receta de austeridad expansiva, sino de la combinación de varias, inyección de liquidez en nuestro tejido productivo, apuesta por la innovación y la internacionalización y generación y atracción del talento. Y cuando un gobierno como el del Partido Popular prima los recortes en sanidad, en educación, en investigación, sobre las políticas de estímulo económico, lo que está haciendo es lastrar toda posibilidad de crecimiento para nuestro país en el medio plazo. ¿Cómo es posible que un país que necesita, como el comer, cambiar su modelo productivo para crecer y generar empleo, esté recortando y eliminando todas aquellas políticas que pueden permitir conseguir ese cambio de modelo productivo. Por eso los socialistas vamos a seguir oponiéndonos y alzando la voz contra esta persistencia en unas recetas equivocadas que no hacen más que empobrecer a nuestras sociedades y dinamitar la cohesión social sin que además sirvan para crecer económicamente y para generar empleo, sino para todo lo contrario. Y tenemos que alzar la voz en Bruselas, en Madrid, pero también en Euskadi, ante un gobierno vasco que tiene su propia responsabilidad y que sigue siendo el principal actor de la política en este país. Porque pasado casi un mes desde la constitución del nuevo gobierno, los socialistas vascos creemos, que ha transcurrido el tiempo prudencial suficiente como para que, además de enunciados y declaraciones de intenciones, empecemos a ver actuaciones, proyectos y propuestas definidas. No puede ser que los consejos de gobierno de los martes solo sirvan para anunciar ceses y nombramientos. Hace falta ponerse a gobernar y hace falta ponerse a gobernar ya. Y los socialistas vascos creemos urgente, por ejemplo, alcanzar... Un gran pacto por el empleo y el impulso de la economía productiva. Un pacto que reúna a gobierno, a partidos y a agentes sociales y económicos en favor de la creación de empleo y de la reactivación económica, que son hoy, junto a la atención a los más vulnerables, la máxima prioridad que tenemos como país. Y creo que debemos alcanzar un gran acuerdo que recoja, entre otros, los siguientes objetivos: ayudar a las empresas. Con proyectos viables que generen empleo, apoyar a pymes y autónomos, apostar por el emprendimiento, especialmente los proyectos de base tecnológica, planes de ayuda y formación para desempleados, impulso a proyectos de internacionalización, ayudas para I.D. y creación de un plan específico de empleo juvenil. Como saben, entre las diversas iniciativas que los socialistas hemos presentado, en el Parlamento vasco está la celebración de un pleno monográfico de empleo y crecimiento al que llevaremos todas nuestras iniciativas en esta materia, pero no se puede permitir o no podemos permitir que toda la iniciativa recaiga sobre los grupos de oposición. Es el Gobierno vasco el que tiene que liderar estas políticas y para ello nos hace falta de forma urgente, por ejemplo, tener presupuestos. Unos presupuestos que orienten de forma decidida las acciones públicas en esta dirección. Y no es de recibo que el gobierno del PNV nos diga que pretende presentar su proyecto de presupuestos en marzo. Para que en el mejor de los casos, tenerlos en mayo. Porque ¿cuándo se van a empezar a aplicar? ¿Cuándo se va a empezar a hacer cosas? Después del verano. Esta es la respuesta a la situación de emergencia nacional que anunció el Lendakari... Miren, cuando yo anuncié el adelanto electoral, lo hice, entre otras cosas, con el objetivo de facilitar la elaboración de unos presupuestos con la mayor celeridad posible en función de las prioridades y de las políticas ratificadas por la ciudadanía en las urnas. Y entonces algunos ya pusieron el grito en el cielo por retrasar una semana la reunión del Consejo Vasco de Finanzas. Una semana. Bueno, pues no puede ser que ahora que se ha abierto un nuevo gobierno con una nueva mayoría se paralice toda la labor ejecutiva durante meses y no pase nada. Por ello quiero emplazar al lendacario Urcuyo a que se ponga a gobernar ya, a que empiece a presentar planes y medidas, los planes y las medidas con las que pretende solucionar los problemas que acucian a la ciudadanía vasca, que no son pocos. Tiene que acabar de una vez la estructura de gobierno y empezar la labor. De gobierno. Y desde luego, los socialistas vascos vamos a ser responsables con, con el país y con la situación actual. Estamos dispuestos a arrimar el hombro para resolver los problemas de la ciudadanía. Y hoy el principal problema es el empleo y la falta de dinamismo de la economía. Y estamos dispuestos a colaborar, pero el gobierno vasco es el que tiene que tomar la iniciativa y la tiene que tomar ya. Y no es suficiente con repetir que se quiere llegar a acuerdos. Los acuerdos no nacen solos, se sustentan en propuestas y en planteamientos precisos sobre los que discutir y, en su caso, pactar, sean unos presupuestos o sea un plan. No puede haber acuerdos sobre la nada y, desde luego, los socialistas no estamos dispuestos a hacer acuerdos sobre la nada ni a dar cheques en blanco a ningún gobierno. Euskadi necesita un gobierno fuerte que lidere la salida de la crisis, un gobierno con proyectos claros, que sea capaz. De llegar a acuerdos con los grupos de la oposición y con los agentes económicos y sindicales. Y lo que vemos es que por ahora el nuevo gobierno vasco no ha presentado ningún proyecto, ninguna propuesta concreta sobre la que podamos discutir. Decía antes que el lehendakari Urcuyu, antes y durante la campaña electoral, habló de emergencia nacional y parece que ahora que el PNV ha recuperado el gobierno, pues la emergencia ya no es tanta. Pero sin embargo, puede serlo si no se toman medidas, porque desde luego la crisis no afloja. No es mi intención marcar la agenda del nuevo gobierno, ni mucho menos gobernar desde la oposición. Pero el nuevo gobierno debe empezar ya a gobernar, debe empezar a hacer públicos sus planes y sus intenciones, porque solo cuando se conozcan podremos saber si cabe aproximar posturas y llegar a acuerdos. Y como decía, nos hace falta un proyecto de presupuestos cuanto antes dicen que no conocen la liquidación y las cifras. Bueno, quizá no se conozcan las cifras menudas, pero sí se conoce el marco en el que se van a mover los ingresos y los gastos. Todos los presupuestos se hacen antes de conocer el cierre de los del año anterior. Y de hecho en este caso se conocen esos ese marco desde octubre. Y supongo que esa famosa cifra de los 1.400 millones de reducción presupuestaria que maneja el PNV saldrá de algún sitio. ¿no? Por lo tanto, pueden elaborar perfectamente ya un proyecto de presupuestos. Yo creo que los, los plazos marcados por el Gobierno son excesivamente dilatados y entrañan el riesgo de demorar decisiones que nuestro país necesita si no queremos que 2013 sea un año perdido para actuar contra el paro y apoyar a nuestras empresas. Y por lo tanto es urgente que el gobierno vasco salga cuanto antes de esta pasividad. En otro orden de cosas, porque además sé que si no me van a preguntar luego sobre la manifestación de mañana, les diré que la verdad es que desde el anuncio de esta manifestación el mundo de Batasuna se ha prodigado en emplazamientos y en exigencias al resto de fuerzas políticas para que demos pasos en una u otra dirección. Y yo, por el contrario, lo que quiero hacer es un emplazamiento precisamente a ese mundo. Quiero pedirles que se hagan cargo de una vez por todas de los presos de ETA, facilitando que la organización terrorista se disuelva sin más dilaciones, que asuma de una vez su responsabilidad en esta materia, porque si hay en estos momentos más de 600 presos es en gran medida porque desde ese mundo, desde el mundo de Batasuna, se animó y se justificó que muchos jóvenes dieran el paso de convertirse en terroristas, por lo tanto, en lugar de dirigirse a los demás, debieran coger las riendas de los presos y mostrarles las vías que tienen que recorrer para acogerse a las medidas que tiene prevista la legislación penitenciaria. Unas vías que no son muy distintas, por cierto, a las que ha recorrido el mundo de Batasuna para volver a la legalidad y a las instituciones. Los socialistas vascos hemos dicho en numerosas ocasiones que apoyamos las medidas de que vayan en el camino de la reinserción y de la redemocratización de los penados. Pero este es un asunto que no se resuelve saliendo a las calles a manifestarse, sino trabajando en su propia casa para que estos mismos presos inicien ese camino individual de la reinserción sin ningún tipo de coacciones de su, de su propio mundo. Bien, hasta aquí mi intervención inicial y ahora... Preguntas. Bueno, esto es una cosa insólita, ¿no? Que se utilice la, una institución pública como es el Parlamento para hacer llamamientos partidistas. ¿eh? Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Una, la, el recorrido, ese todavía de casi democrático y de respeto a las instituciones que tiene que hacer ese mundo, para entender que no se pueden utilizar ni manipular de esta manera. Y otra, el ceder el Parlamento para que se haga este tipo de

lo que no vamos a apoyar es que sea senador, <laughs> quiero decir, no, no, no vamos a votar eso, pero bien, una persona mientras no esté encausada y no tenga legalmente prohibidos sus derechos puede serlo. Y no quiero eh, participar de este debate que lo único que hace es alimentar posiciones extremistas que nada convienen a la propia, al propio sistema democrático. Hoy publica un texto en el país que pide claridad, sobre todo, a los nacionalistas. Y no sé qué le parece también ese texto que se va a aprobar en el Parlamento Catalán el próximo 23, en el que se proclama Cataluña como un sujeto soberano. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo creo firmemente que hay vías y que hay fórmulas para integrar Euskadi, Cataluña, eh, en un Estado compartido. Que hay fórmulas para reconocer las singularidades de nuestro país sin quebrar la igualdad de derechos de, de todos y que existen procedimientos para mejorar eh, esta, este estado común y, y compartido y articular la corresponsabilidad de todos y la cooperación. Y esa vía es el autogobierno dentro de España y dentro de Europa que se puede perfeccionar. Seguramente en un sentido federal. Pero esto no es lo que está planteando CIU o Esquerra en Cataluña con la consulta, sino que están planteando evidentemente la, la secesión. Un objetivo con el que estoy radicalmente en desacuerdo y que voy a combatir políticamente con todas eh, mis fuerzas. ¿no? Y considero que a ese desafío lo que tenemos que darle es una respuesta firme pero inteligente, sin echar más gasolina al fuego, al independentismo se le combate con ideas y con propuestas, no con desatinos, como, no sé, la ley ver o, o decretos de ley que pretenden recentralizar competencias multiplicando agravios con, con algunas eh, comunidades. Y efectivamente yo lo que estoy proponiendo es que hablemos claro, todos. Estoy proponiendo que los nacionalismos dejen de hacer chantajes casi emocionales, a veces utilizando... Ambigüedades y digan con claridad lo que quieren, lo que piensan hacer y las consecuencias que tienen lo que piensan hacer. Estoy planteando un sistema que el sistema democrático debe buscar una solución desde el propio sistema al embate nacionalista para fortalecer el Estado común y compartido. Y estoy proponiendo que la ciudadanía que defendemos seguir viviendo juntos en Euskadi o en Cataluña, en España y en Europa, podamos defender nuestra posición con claridad, sin miedos ni vergüenzas. Yo defiendo seguir viviendo juntos. Defiendo la solidaridad ciudadana y la lealtad de todos en un mismo proyecto de futuro. Y aquí no se trata de referéndum sí o no, sino de democracia sí o no. Se trata de reivindicar la democracia constitucional, los procedimientos regulados, el respeto a la ley como requisitos para cualquier modificación que se quiera plantear. Y se trata de preguntar a los nacionalistas si están dispuestos a asumir esos procedimientos legales, porque la legitimidad democrática no solo la dan las mayorías, sino el respeto a las normas, a las leyes y al recorrido que entre todos nos hemos fijado. Eh, por lo tanto, lo primero, hablar claro, definir el problema y proponer una solución democrática y legal. Y creo que la hay, ¿eh? quiero decir, ya sé que ahora me extiendo vestiendo demasiado, pero eh, a veces estamos en una especie de pelea también de la nomenclatura con el federalismo y tal. Bueno, pues el sistema actual se puede perfeccionar y se puede perfeccionar en una deriva federalista que clarifique las competencias del Estado y que clarifique las competencias de las comunidades autónomas. No puede ser que todos los viernes el Gobierno de España invada vía decreto competencias autonómicas, desmantelando por esta vía el autogobierno o los autogobiernos. Y por lo tanto digo, hay que clarificar esto y no podemos estar permanentemente en el tribunal constitucional, eh, somos las comunidades autónomas mayores de edad, queremos integrarnos en la gobernanza común de un Estado compartido, queremos ser corresponsables de las políticas públicas y esto se puede hacer a través de la modificación del Senado y a través de una modificación de la Constitución que vaya en esa dirección. la voluntad del pacto de todos para seguir viviendo juntos y demás. Usted dice, no se sé trata de refundir o no, pero en realidad sí que está reconociendo la posibilidad, abrir alguna puerta para que en un futuro se pueda llegar a una consulta a la ciudadanía. No, pactada, yo, reglada, yo, clara. Pues si, si fuera pactada, arreglada, si fuera pactada, arreglada, clara y legal, ¿dónde estar, dónde estaría el problema? Pero claro. Primero hace falta pactarla, arreglarla y hacerla legal. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando primero que hablemos claro. Ya sé que te encanta lo de la ley de claridad. Está.